La infancia te acompaña siempre. La infancia no solamente son recuerdos. La infancia es la conformación de la personalidad de cualquier persona. Y yo también, mejor dicho, en mi casa también había gallinas, había cerdos. Matábamos, no había muchos, ¿eh? uno al año recuerdo que era una fiesta seguía con interés la procreación de, de los conejos que había en casa teníamos colmenas saludábamos las golondrinas en primavera escuchábamos a los jilgueros y también nos daba pena los gorriones durante el invierno y también en mi pueblo no había agua corriente. Y al no haber agua corriente comprenderán ustedes que no sabíamos lo que eran las lavadoras. En las neveras tampoco habían llegado a casa. Y teníamos un teléfono con una telefonista, donde le pedíamos que nos pusiese con otro vecino y también le recordábamos que si sí era posible que se apartase de la conversación.